detalles, digo, la familia Blas Correa que por ahí no se iban a relajar, lo dijo Sol en algún momento después del juicio, pero sí que ganaban en tranquilidad por la determinación que había tenido la justicia allá por el 31 de marzo. Luego, lo que sucedió con el archivo, la sorpresa de encontrarse obviamente con algo que no esperaban y esta información de último momento de pasar a esta Fiscalía Anticorrupción, digamos, por decisión del fiscal Mana, no ha caído para nada bien. Estamos con Soledad Laciar. Sole, bueno, digo, ¿cómo lo tomás primero que nada esta situación que se está dando? No sé cómo cayó la noticia. Ayer muy enojada, muy triste. Triste, creo que así terminó mi día, muy triste. La verdad que ayer tenía una reunión yo con Mana. Yo desde la semana pasada que le estoy pidiendo juntarme con él, me dijo que había tenido un problema de salud, entonces no había podido leer el expediente que le diera hasta esta semana. Y bueno, empezaron los rumores antes de ayer que iba a pasar anticorrupción, a lo que yo le mandé un mensaje y le pedí que nos juntáramos, y me dijo que me esperaba ayer a las 11:30, y bueno, ayer me levanto y me desayuno con que ya había firmado el pase, Dios. La verdad que me pareció una falta de respeto. Yo no voy a marcar los caminos de la justicia, pero creo que merecía, dado que, como se habían dado las cosas, que previamente hubiese tenido esta reunión, no me lo hubiese dicho a mí, mira, me parece que este es el camino que hay que seguir y haberme escuchado y después tomar la decisión que él creyera correcta. La verdad que con mucho dolor, muy desilusionada. Y bueno, y ahora esperando que anticorrupción sea lo que todos dicen que no es y que ya nos demostró que era, pero bueno, con paso firme vamos a seguir y estando de atrás, intentaré presentarme como querellante, algo que seguramente no va a ocurrir, pero lo voy a intentar. Creo que me merezco porque a veces se olvida que acá mataron a mi hijo, ¿no? ¿Sienten que esta fiscalía no tiene la objetividad, digo, con diferentes hechos que se han dado en el último tiempo? No es lo que siento, es la realidad, digamos. Vivimos en una provincia en la que la corrupción es cero. Y honestamente, después de veintipico de años de gobierno, pensar de que en Córdoba nunca nadie se ha equivocado, porque no hablemos de actos dolosos o con intención, ¿no? Dios, nunca nadie se ha equivocado, la verdad que suena raro. Yo en estos 3 años al menos me he equivocado un montón de veces, todos creo que nos equivocamos. Creo que hablar de que en este gobierno nunca nadie se equivocó es una mentira, entonces este es un lugar que para mí tiene que desaparecer, como dijo el juez, porque la verdad es que no sirve para nada. Pones en tus redes por ahí, o tu hijo también, como no entendieron nada, digo, toda esta lucha, por ahí ganaban en tranquilidad ustedes después de lo que habían logrado, y que se dé esta situación. Es triste, porque mientras, después de la sentencia, todos saben, yo me intenté un acercamiento con la ministra de Justicia, con el ministro Julián López, estuve reunido con la jefa de policía, buscando un acercamiento, a decir, me pongo a disposición, hagamos lo que sea para que esto no pase más. Le planteé mis ideas del memorial de las víctimas de violencia, mi idea de exponer el arma trucha como un símbolo para que esto no vuelva a pasar más. Estamos trabajando, de hecho ahora a las 11 vamos a presentar un proyecto de ley junto con una diputada que se acercó y nos acompaña. Digo, mientras yo pensaba en todo esto, por detrás iban tramando esta chanchada. La verdad que, de verdad, es muy triste y estoy convencida que no me lo merezco. No me lo merezco yo ni mi familia. ¿Pensás que con el cambio quieren tapar algo? Estoy convencida de que, como siempre, con la policía todo y con los altos mandos nada. Digamos, es lo que están demostrando, digo, no es lo que pienso yo, es lo que han demostrado. Todo empezó raro, una causa que vuelve de nuevo a la fiscalía que no había investigado situaciones o no las había visto, vuelve de nuevo a esa fiscalía por un sorteo. Hoy hasta dudo del sorteo, o sea, permítanme dudar. Y la verdad que leyendo un expediente de manera, no sé, rapidísima, toma esta decisión, Mana. Digo, yo siento que esto ya estaba todo armado porque estamos en medio de una campaña política y la verdad que creo que fue una mala decisión porque nosotros nunca buscamos castigo ni venganza. Digo, yo necesito saber cuál es la verdad y sobre todo necesito que esto cambie porque mañana puede ser el hijo de cualquiera y se ve que no lo están entendiendo. ¿Tenías una reunión con Mana? ¿Pudo decirte algo? ¿Te dijo algo acerca de este cambio? No fui porque si iba ayer, honestamente iba a decir cosas que de las que me iba a arrepentir.
Estaba muy enojada ayer, muy triste, muy desilusionada. La verdad que, como una tonta, cuando cayó en sus manos, yo dije, bueno, qué bueno, porque él ya sabe toda la causa, digo, qué bueno. Y la verdad que me sentí una... Ayer utilicé una palabra que mejor no utilicemos, porque no sé, me sentí una tonta, honestamente. ¿Pensás que algo ha cambiado después de todo lo que han hecho con este juicio, con llevar a esta policía a la justicia, digo, a esta policía, porque también, bueno, en este caso, van a investigar a la jefa del día de hoy? También la va a investigar anticorrupción. No, creo que no ha cambiado nada. Pero ¿sabes por qué no ha cambiado nada? Porque no hay decisión política. Y cada vez me convenzo más y cada vez hago más hincapié en eso. A este gobierno no le interesa que la policía se acerque a la sociedad. Y bueno, tendremos que ser los civiles los que lo hagamos. Yo de mi parte voy a seguir luchando. Si creen que con esto nos van a vencer, digo que no. Lo único que sí, no voy a permitir que se metan más con ninguno de mis hijos. Ayer mi hijo mayor estuvo sufriendo mucho y eso yo no lo voy a volver a permitir. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahí está, la palabra de Soledad Laciar, bueno, el dolor de la madre de Blas, bueno, al sentir obviamente que no están dadas las condiciones para cambiar de fiscalía, en este caso ayer el fiscal Mana, como decíamos, entonces pasó a la investigación de Mosquera, de Liliana Zárate, así también Mesano, y como así también cumplido, a la Fiscalía Anticorrupción. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, lo decíamos, el enojo no es casual, digamos, está sustentado en datos concretos, en datos que ya involucran a las responsabilidades políticas en el caso de Blas Correa, como la Fiscalía Anticorrupción decidió no investigar a la titular del Tribunal de Conducta Policial anterior que permitió la reincorporación del que fuera después el asesino de Valentino Blas Correa y que está condenado a cadena perpetua. Y hay una decisión de la justicia, lo explicaba bien Soledad Laciar, pero que no lo hemos visto en el caso de Blas Correa, lo hemos visto en todos los casos de corrupción y de cuestiones que tienen que ver con la administración pública, que se investiga hasta una línea de nivel de responsabilidad. Y en esto la justicia funciona de manera aceitada, que la verdad que si funcionara para otras cosas, el nivel de coordinación que tiene la justicia de Córdoba para cortar responsabilidad y que para arriba no se investigue, es absolutamente sincronizado. Alejandra. No, la verdad es que cuando uno escucha a la mamá de Blas por todo lo que tuvo que atravesar, porque siempre decimos lo mismo en estos casos, cuando una tragedia, vamos a llamarlo de esta manera, pero por supuesto que tiene otras implicancias, atraviesa una familia y atraviesa una persona como Soledad, tiene que dividir su fortaleza en dos. En tratar de poner de pie a su familia, reponerse del dolor que representa perder un hijo y a su vez llevar una lucha adelante que tiene que ver con la justicia, que es titánica. Miren de qué estamos hablando, la estamos escuchando. Ella acaba de decir, me siento una tonta, porque volvió a confiar en que las cosas podían cambiar. Así que la verdad es que no podemos ni siquiera empezar a entender lo que significa estar en los zapatos de la mamá de Blas. Así que nuestro respeto a ella por su lucha. Así es. 8:19